Mi nombre es Miguel Ángel Trujillo Rivas. Gracias a Dios acabo de terminar mi evento. Agradecido con Dios y con el pueblo salvadoreño que me ha recibido bien. En los 14 departamentos he sentido un calor humano y primero Dios que esto siga más arriba, que sea más grande. Gracias de todo corazón, les agradezco mucho de todo corazón. Esta está dedicada a los nuevos héroes. La encontré por allí con un amigo en un periódico que llamó la atención para poderme hacer un homenaje a los nuevos héroes, como los médicos, bomberos, transportistas, los guarderas. Bueno, primeramente pues para demostrarles que no podemos darnos por vencidos por ante ninguna adversidad que se nos presente, porque nosotros los salvadoreños siempre nos identificamos por ser fuertes, alegres, optimistas y todo eso. Entonces pienso yo de que tenemos que ser alegres siempre, estar activos y con esta llama que se recorre, darle a demostrar de que tenemos que tener nosotros también un fuego encendido, ¿verdad? Que no dejemos vencernos por las adversidades y seguir también mi patriotismo, seguir con la gente, motivándoles a que no se pierdan los valores cívicos, que crezca en vez de que esto se desaparezca, que sea mejor cada día más. Les agradezco de todo corazón, infinitamente, a todas las personas que me han recibido con mucho amor. Y primero Dios, el próximo año va a ser mejor. No tenemos nunca que sentirnos viejos, porque hay que ser optimista, hay que reanimarse. Más con esto de la bicicleta, es algo que es sano, es saludable para uno y se moviliza para cualquier lugar sin tener que andar esperando transporte, ¿verdad? Teniendo uno sus piernas saludables, pues es buena la bicicleta. Yo tengo 67 años, pero así en mi persona me siento como de 15 y le doy con ganas a esa bicicleta por ahí. Bueno, aquí lo hemos estado viendo en el Facebook y bueno, pues gracias a Dios que no haya pasado nada en el camino, toda la gente lo ha tratado bien y todo, pues de hecho acabo de estar viendo el Facebook ahí, que comentarios ahí, que positivos, va, así es de que somos 100% humanos. No, pues la verdad es de que esto que ha acontecido, pues todo es permitido por Dios, ¿verdad? Así es de que le damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido hasta este momento para que todos estemos bien. Me han pasado cosas, pero igual. Así es de que le damos gracias a Dios porque hasta ahorita pues nos tiene con vida, ¿verdad? Hay que fomentar el ciclismo porque hay que sentirnos bien, es algo que rehabilita el cuerpo, todo eso, todas las piernas, todo. Pues, bueno, como les repito, yo me siento joven a pesar de mis años que tengo. Yo puedo, ahorita podría volver a salir quizás a recorrerlo por allá porque estoy activo. Les recomiendo eso, el ciclismo es lo más saludable que pueda. Que vea mis años, creo que sí, la pregunta está bien, porque hay momentos que el cuerpo ya no quiere responder. Yo me tomo mis recesos, 5 o 10 minutos, si cargo de dinerito por ahí, o mielita, tomo, o las bebidas que cargue, ¿ves? Pero sí, no me esfuerzo más de lo que es, pero ya ven todo lo que he hecho, aquí estoy. ¿Está bien? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Qué bueno. Gracias. Buena. Excelente. No, es un éxito y un orgullo para nosotros como vecinos de él y bueno, nos sentimos como que nosotros personalmente hemos ido a la vuelta a los 14 departamentos. El hecho de ir a traer a Copapayo a un lugar cerca para nosotros es como que hemos ido todo el recorrido completo, hermano. Don Miguel es un ejemplo para los que ya tenemos
muchos años y para las nuevas generaciones, que siempre el 15 de septiembre él es un héroe para El Salvador. Sus vecinos, le queremos regalar un fuerte aplauso nuevamente. Sea bienvenido a su colonia. Y en nombre de la comunidad de salvadoreños residentes en Australia, la señora Raquel Iliana y Anabel Guzmán, le vamos a hacer entrega de una donación especial que ellos hicieron. Estas mujeres vendieron pupusas, vendieron fresco, vendieron horchata de todo en la comunidad de Australia, así que le hago entrega, don Daniel. Bendiciones y gracias por el esfuerzo hoy. Gracias. No tengo palabras para decirles tanto que yo, para acá los amo a toda mi comunidad, porque gracias a Dios me han recibido bien, me tratan bien y aquí tengo trabajo, no salgo ni para un lado ni para otro, aquí tengo trabajo con ellos. Mis vecinos son mis empujes que yo tengo. Pero bonito fuera que cada lugar que yo llegase, ellos me esperaran, yo podría decirles el día que llego. Además ya todos saben los días que llego, que paso, ya no, la mayoría de gente lo sabe, que pudiéramos unir un grupito de personas para poder hacer más alegre cada llegada.